Adán y Eva tenían una comunión perfecta con el Señor y así era el mundo antes de entrar el pecado en sus vidas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Y entró así el pecado y contaminó sus vidas, y el pecado nos separó de la gloria de Dios, causando una barrera, y estábamos sucios en delitos y pecados, y no podíamos lavarnos. Por más de que tratábamos de lavarnos, seguíamos con ese pecado, y fuimos contaminados toda la generación. No teníamos esperanza, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Existe un único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo como si fuera suyo, y así quitó nuestra culpa, fue sepultado y resucitó de los muertos. El regalo del Dios de amor fue su Hijo amado. La salvación es un regalo de Dios que podemos recibirlo o rechazar. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Este regalo de Dios de amor no es por obras, como lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos 3:19-20. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie más te puede salvar. Confía en Jesús hoy. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.